Número 7. Son unas chanclas muy cómodas, bonitas, muy ligeras y de calidad. Precio bajo para lo que ofrece. Tengo el pie fino y grande y normalmente las chanclas me suelen quedar demasiado anchas y no se me ajustan al pie. Pero estas quedan perfectas, se ajustan de maravilla. Ya tenía el mismo modelo pero en negro, así que iba sobre seguro con la talla. En este calzado uso la talla 40. 5. Pero normalmente en zapatillas adidas llevo el 42 y en New Balance el 41. 5. Tallajes de mujer. La comodidad no la he encontrado en otra chancla, amortiguan muy bien al caminar y la parte alta está ligeramente acolchada. Es como caminar descalza. Las que ya tengo se encuentran en perfecto estado, y no me las quité en casi todo el verano. Así que no dudo que estas tengan la misma resistencia. Número 6. Me encanta signo de exclamación punto llevo un año con ellas y por ahora todo correcto. Son muy bonitas puestas. Si es verdad que cómodas, cómodas no lo son. El suelo de las chanclas son un poquito duras pero no mucho. He tenido chanclas muchos más blandas y cómodas. Si fueran algo más blandas serían las mejores del mundo. Pero para mí, me encantan cuando me las pongo, son muy bonitas. Llevo un año con ellas, no sé si se borraran las letras. Por ahora todo ok. Un consejo que doy con el uso de las chanclas. Cuando la utilicéis y después os vais a la ducha, meteros con ellas y añadirle el gel que usas para lavarlas. Así aprovechas y las lavas. El uso de ellas y no lavarlas continuamente te darán mal olor en los pies. No digo que estas chanclas de mal olor, solo lo digo en general todas las chanclas. Yo, como las lavo cuando me ducho, nunca me dan mal olor y no soy de tener nunca mal olor en los pies. Es solo una recomendación que doy. A mí me duran. Número 5. Me han parecido unas chanclas con un diseño atractivo, confortables y a un precio atractivo. Calzo el número 42 y es el número que pedí, y lo que se refiere a la planta del pie calzan perfectas. La banda me queda un poco holgada, mis pies son tirando a delgados, pero al no ser ajustable es comprensible que ocurra esto para que se adapte al mayor grueso de pies posibles. Aún así no me causa gran inconveniente. No es que me vayan bailando ni nada de eso, y ando bastante bien con ellas. Por otra parte, únicamente las quiero para estar fresco por casa. Número 4. Quedan perfectas pero justas. Soy un 39 y cogí una 39 y no me sobra nada, pero son comodísimas y no destiñen el pie. Estoy en un sitio con mucha humedad y no veo ningún problema. El diseño me encanta, quedan muy bien y son discretas. Preferiría que no pusiera la marca en letras blancas, algo más discreto sería mejor todavía. Pero muy buen precio. Número 3. Compré dos pares de chanclas, unas para mi hijo y otras para mí y son geniales, muy cómodas, elásticas al andar y no molesta ni aprieta la tela de sujeción. La suela está configurada para no resbalar ya que tiene dibujos en 3D para hacerlas más antideslizantes. En cuanto al número del fabricante, coinciden con mi número habitual de calzado. Contento con la compra. Número 2. Soy fan de la marca Adidas, y compré estas porque no me gustan las que llevan ese separador entre los dedos. Debo decir que son muy cómodas y ligeras. Se secan muy rápido y la arena no se queda pedaga en la suela supongo que por el material de que está hecho. Hasta me encanta el diseño que son más bonitas en realidad que en la foto. Yo estoy más que satisfecho con la compra. Si te ha sido útil mi comentario, dale un like. Número 1. Estoy encantada. Siempre he comprado marcas como Adidas o Nike para las chanclas, ya que suelen ser muy cómodas y de buena calidad, pero las últimas se me rompieron hace poco y necesitaba unas nuevas. Aparecieron estas en oferta en color blanco. No es el color que más aconsejaría de chanclas, pero me animé. Estoy contentísima, mejor que las otras que tenía. Son lisas y bastante altas. Se ajustan genial al pie. En verdad, se las regalé a mi pareja, él calza un 42 y yo un 39, pues nos sirven genial a los dos. No se me caen del pie, son muy cómodas, no son resbaladizas. La talla que cogimos es una 8, que es la talla que usa él, y le quedan perfectas. Por ahora no se han puesto amarillas, que es lo que más me preocupa por este color, y se limpian estupendamente. Las he llevado a la playa, a bajar al perro, por el jardín. Y como nuevas. La foto es de ahora mismo, con bastante uso ya.